presentó usted, trabajamos nosotros. Hicimos la ordenanza de soterramiento. Faltan algunos puntos que se están limando justamente con el gobierno, con el Consejo Nacional, a propósito que preguntaba. También la iniciativa para reformar la ordenanza de arrendamientos para que estos bienes de inmuebles no estén vacíos. Eso viene y está presentado a la Comisión de Propiedad y Espacio Público. Dos, tres, la ordenanza de áreas históricas está trabajando también, pero además logramos la declaratoria de patrimonio de todo lo que Quito había logrado con la resolución 114 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, algo que no se había logrado nunca antes, por si quiere saber en las ordenanzas que estamos trabajando. Pero también, como le habíamos pedido a usted, señor Yunda, desde hace algún tiempo, hay temas que desde las comisiones estamos tratando, pero que no han tenido respuesta ejecutiva. Por ejemplo, el dar solución a los inmuebles de la calle La Ronda, ocupados por artesanos que por una pésima gestión administrativa han sido abandonados. Usted preguntaba qué ordenanzas hemos presentado en estas comisiones que nos han dado lectura. Nosotros trabajamos en las comisiones y, por ejemplo, el día de ayer hemos aprobado dos proyectos importantes en la Comisión de Áreas Históricas, que significarán inversión para esta ciudad. Esta comisión no tiene que traer los temas al Consejo, probablemente usted no se entera todo lo que ahí se hace. Pero también la ordenanza de Internet gratuito, la aprobamos aquí, propuesta por nosotros desde la Comisión de Conectividad, para que esté informado, señor Yunda, sobre este tema. Pero nuestra tarea es la de fiscalizar, y recordará usted también la fiscalización que yo hice sobre la adquisición de pruebas PCR y la entrega de contratos bajo la dudosa forma de alianza estratégica de más del 50% de los contratos del municipio a una o dos empresas, tema que está ahora en Contraloría. Solo para informarle, gracias. Los puntos de información en relación a lo que estamos tratando en el orden del día. Continúe, señorita secretaria, por favor. ¿Ha culminado? Muy bien. La palabra la ha pedido la señora concejala Analía Ledesma. Buenos días, pueblo de Quito. Buenos días con todos. Lamentablemente Quito no se merece esto. Quito no se merece este circo, este show mediático y todo lo que está viviendo. Quito necesita que sus instituciones municipales trabajen. Estoy aquí el día de hoy porque el pueblo nos eligió a mí y a los 21 concejales que estamos sentados aquí. Y a veces se les olvida. Representamos el 100% de las voluntades del pueblo de Quito. También somos autoridad, que no puede ser menospreciada por cualquier persona. Y justamente por esta responsabilidad y compromiso que se tiene con el pueblo de Quito, quiero decirles que nosotros no tenemos el aparato comunicacional que mueve el municipio, pero estamos trabajando en todas y cada una de las comisiones que dio lectura a la señorita secretaria, que mencionó la concejala anteriormente. Tenemos trabajo en las comisiones que se encuentra paralizado gracias a la institucionalidad. Tengo, por ejemplo, mi ordenanza del delivery que evita la precarización laboral de ese sistema de trabajo que está en la Secretaría de Movilidad tirándose la pelotita entre la AMT hace 2 años. Y dicen que no tienen personal para que pueda hacer los informes de la ordenanza de delivery. La situación de la administración municipal es caótica y no hace falta decirlo y repetirlo, y lo sabemos. No quiero detallar nuevamente el problema porque la ciudad lo ve, lo vive todos los días. Y la ciudad no puede estar sujeta a gustos o disgustos o peleas de los principales personeros. La ciudad no se detiene y sus autoridades tampoco pueden detenerse. Autoridades electas por el pueblo, en las urnas. Ayer escuché a una funcionaria decir que las instituciones municipales estaban deteniendo o dejaban de trabajar. ¡Qué error! Los funcionarios tienen que trabajar.
independientemente de lo que esté pasando en el Consejo Metropolitano, puesto que su función es administrativa, es puesta por la máxima autoridad. Funcionaria que debe analizar su designación antes de seguir emitiendo criterios. Y le recuerdo, señora funcionaria, que tampoco hemos olvidado de la forma que fue removida de la agencia de control. El aparato comunicacional del municipio es como los pájaros contra las escopetas. Dueños de comunicadoras, dueños del aparato y de los fondos públicos del municipio, no se puede utilizar para desprestigiar a las autoridades, no se puede utilizar para hacer esto un circo mediático. Compañeros ediles, entre tantos reparos que existe hoy en día, hay un tema que llama mi atención. Si tanto queremos trabajar por Quito, ¿por qué esta ejecución presupuestaria es menos del 29% a julio? Y no quiero hablar del presupuesto, mencionar el presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión es nulo, es gravísimo. Por ejemplo, la Secretaría de Salud al día de, bueno, a julio, tiene un 6.8% de ejecución. Y los funcionarios tienen miedo de ejecutar la plata. La educación, 11% de presupuesto de inversión ejecutado en canchas. Mientras las escuelas municipales no tienen rectores, no tienen profesores, no hay secretarios. No hay quien dé la cara por la educación. ¡No es posible! Adicionalmente, las administraciones zonales, la que más ha ejecutado en un presupuesto de inversiones del 0.2%. Háblese claro, presupuesto de inversión, no de gastos, no de sueldos, no de funcionarios. Esto evidencia el abandono de las administraciones zonales en toda la ciudad de Quito. Si quieren trabajar, trabajen. Lo que tienen que hacer es ejecutar el presupuesto que sí hay. Voy a regresar a la famosa Secretaría de Movilidad y sus respuestas de va y ven en un año y medio de la ordenanza de delivery que evita la precarización de todos los motorizados que se encuentran en la ciudad. Que no tienen cómo, que hay que contratar una consultoría. Consultorías están prohibidas por resolución del Consejo Metropolitano y... Si no, no han ejecutado la plata, entonces, y no hay quien haga, trabajen funcionarios. Porque ustedes están ahí para trabajar. Nosotros estamos aquí para legislar y fiscalizar lo que está sucediendo en el Ejecutivo. Satisfacción general por este tipo de acciones de las empresas municipales de un 70%. Funcionarios, dedíquense a trabajar. Que el Consejo está haciendo su trabajo. Finalmente, en el punto del orden del día, su tratamiento no es procedente. En virtud de que, por el Código Municipal, se encuentran organizadas y son los órganos asesores del Consejo Edilicio, del Cuerpo Edilicio, que tienen que elegir y discutir sobre sus comisiones. Campaña del señor vicealcalde. A que cierren todo, a que no hagan contratos de última hora, a que no se tomen decisiones, a que no paguen, a que se inmovilice el municipio. Obviamente eso no ha pasado. Están trabajando, pero un llamado a los funcionarios públicos, hagan su trabajo con la ley en la mano, con lo que nos permite la Constitución, con lo que nos permite las ordenanzas. Y nada más decirle, señora concejala, y usted es testiga de que jamás nosotros hemos hecho movilizaciones con recursos públicos. Y le digo, usted es testiga porque me acompañaba a una serie de eventos en donde le consta que la espontaneidad de la gente se reunían para recibir al alcalde. Y ahí estábamos siempre dando la bienvenida. Usted era parte de esas concentraciones en las parroquias especialmente, y jamás nosotros hemos dispuesto, ni lo haríamos, ni se debe manipular una espontaneidad de la gente con recursos públicos. Eso jamás lo haríamos, y usted sabe perfectamente que es así.
Bien. Visto a las personas que salen a manifestarse fuera y onda, también tienen toda la libertad de hacerlo, pues estamos en un país democrático. Y también las personas salen a decir no renuncias y onda, y también tienen todo el derecho de expresarse. Esa es la democracia. Tenemos que aprender, evidentemente, a ser tolerantes en torno a uno o a otra situación. Nunca, no he conocido, ni no conozco, ni ustedes tampoco, compañeros y señores concejales, señoras concejales, no conozco un político que sea una perita en dulce que le caiga bien a todos. Aquí lo que nos toca como funcionarios es ceñirnos a la Constitución, al debido proceso, a las garantías constitucionales y seguir trabajando por la ciudad. Porque en realidad, ¿qué tiene que ver los baches? Tenemos que seguir trabajando. ¿Qué tiene que ver los parques? Tenemos que seguir trabajando. Pese a las circunstancias económicas muy complejas y difíciles. Porque a veces aquí también se dice que no se ejecuta, pero sí sabe la ciudadanía que nosotros no tenemos efectivo, que tenemos bonos, que tenemos papeles y que siempre van a requerir una serie de sacrificios. Ningún exalcalde en la historia de esta ciudad ha tenido que enfrentar una pandemia y sin plata. Pero vamos a seguir trabajando, y qué bueno que ya comience a exigirles a los funcionarios, hagan su trabajo, salgan a desentar los parteres, los espacios verdes, bacheen la ciudad, lancen proyectos con lo que podamos hacerlo, porque la responsabilidad y lo que hemos heredado en esta ciudad no es de 2 años, y 2 años, 1 año, 4 meses en pandemia. Esto viene de los últimos 50 años, 40, 30 años. No estamos aquí para hablar de lo que se está haciendo ni lo que no se ha hecho, porque invitaremos a otra sesión para que cada uno de los funcionarios le informe a este consejo y a la ciudadanía qué ha hecho y qué ha dejado de hacer. Esa es la función de los ciudadanos, y desde luego la de ustedes, de fiscalizar, y fiscalicen. Aquí nunca hemos obviado un tema en el orden del día. Cuando han pedido ustedes que venga un funcionario, aquí lo hemos puesto y aquí ha respondido al consejo. Cuando han solicitado documentación, le hemos dicho, dele toda la documentación necesaria, porque ese es el papel de los señores concejales, fiscalizar y desde luego legislar. Tiene la palabra, ¿de acuerdo? ¿Qué haces aquí, Jorge? Aquí no pues eres, como todos los días sesionando. Tú ya no eres del alcalde. ¿Y tú qué haces aquí? Yo estoy en mi puesto de trabajo, Jorge, pero tú has de venir en bicicleta, pues, para prestarte acá la oficina, para que te puedas duchar. No lo necesito. Ya estás conforme con el sueldo que te pagan, porque eso más dijiste que era irrisorio lo que te pagaban. Pero sabes, mi querido Jorge, que ese del... Mi querido Juan Manuel. Mi querido Jorge, estoy en uso de la palabra. Sí, ese, pero con ese respeto, vámonos con respeto, refiriéndonos al estimado Juan Manuel. Yo digo, Jorge, lo que Benito Juárez dijo, yo recibo la remuneración que por ley me corresponde. Y verás lo que dijo el maestro Chuchilián, bueno, no le paren bola, me dijo al Juan Manuel. ¿Vas a hablar tú o voy a hablar yo? Pero con respeto, con respeto, por favor, respeto? Sin descalificaciones, sin esas ironías, yo creo que debemos mantener lo que hasta aquí se ha venido haciendo. Bueno, adelante. Yo me planteo la pregunta, ¿qué hace aquí usted? Usted ya fue removido, el puesto siempre le quedó grande. Váyase y déjenos trabajar. Yo le he pedido eso, déjenos trabajar. Este es nuestro sitio de trabajo. Y usted trabaja y nosotros no. Eso yo creo que es de un cinismo supino. Yo creo que esa es una descalificación. Por cierto, los troles, aquellos que usted niega que existan, que usted no los maneja, ya estarán descalificando. ¿Sabe qué me dicen a mí? ¿Sabe de qué me acusan? Aparte de eso, de potenciar algo que una... show de banalidad hizo con respecto. Usted sabe que yo no uso vehículo. Usted sabe muy bien que yo renuncié a la primera semana de estar en funciones al vehículo municipal. Yo vengo en bicicleta. Usted sabe cuál es la remuneración que yo recibo. Ahí no hay escándalo. Pero ¿sabe de qué me acusan? De ser viejo. Sus troles, aquellos que usted no tiene, me ponen ya... Por favor, señor concejal, no me acuse de que yo le estoy descalificando a través de troles. Bueno, yo tengo una cuenta de más de medio millón y jamás... Bueno, yo usted trabaja y nosotros no, ha dicho. Ayer estuve discutiendo el tema del PUX en el barrio Quinta Berta con los vecinos de Cumbayá. Anteayer estuve en San Francisco de Pincha analizando el tema del proyecto del Parque Botánico con los vecinos de Cumbayá.
He estado en todas las sesiones de discusión del PUCS. Allí no lo he visto a usted. Yo desconozco cuál será la posición del alcalde con respecto al PUCS. Trabajar. Usted ha señalado muy bien que 8 ocasiones tal vez habrá estado en el despacho, que su sitio de trabajo es en territorio. Tenemos visiones muy diferentes de lo que significa trabajar. Trabajar no es del show. Yo creo que esto de ir a bailar, a pasearse en actos sociales por la calle, no es trabajar. Yo tengo claro el tema de trabajar. Que usted ganó las elecciones, creo que hay una confusión más allí, una confusión que le hace estar en ese puesto que no le corresponde. Usted recibió el encargo de apenas una quinta parte del electorado, encargo que usted no supo afrontar. Recuerdo que cuando nos conocimos usted me comentaba que como candidato se planteaba usted ante un amigo una disyuntiva, decía: yo veo aquí que hay dos escenarios, o que gane o que pierda. Y seguramente el segundo, de que gane, era el menos adecuado para mí, era el que menos me favorecía. Le ha dado la razón, usted no estuvo a la altura de ser alcalde de Quito, y un proceso ciudadano debidamente llevado, un proyecto, un proceso de participación ciudadana, usted fue removido. No se trata de ganar elecciones, se trata de recibir un mandato popular para una conscripción cívica. Por cierto, si se tratara de sumar los votos en la circunscripción territorial por la cual yo fui elegido, usted no ganó allí. Usted obtuvo menos votos que otros candidatos. Hay unas aves, si uno lee la historia natural del reino de Quito, el padre Juan de Velasco las describe, muy lindas, locuaces, habladoras, graciosas, repiten lo que escuchan, juegan, bailan, silban, se les quiere. Los loros, los loritos son simpáticos, pero un loro de alcalde, cuidado. Un loro de alcalde, un loro que repite lo que escucha, cuidado. Eso se vuelve una pesadilla, eso fue ominoso. Y cuando ese loro tiene adláteres, ¿no es cierto? La gente que no se le separa nunca para decirle, para amenazar, ¿no es cierto? Usted nos ha amenazado ahora, nos ha amenazado nos ha afirmado cosas, ¿no? Que nosotros estamos ordenando a la justicia. Caramba, caramba, tremenda afirmación a esa. Y usted nos convoca mañana para elegir vicealcaldesa. Estás desubicado, Jorge, estás totalmente desubicado. Tú ya no eres el alcalde de Quito. Quito no es un show. No, Yunda, no. Quito no es un show. Y nosotros no nos vamos a prestar para estos shows de alguien que fue legalmente removido y que no es más alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Cerremos este capítulo ominoso. Déjanos trabajar, Jorge. Gracias, señor concejal. Igual, con el debido respeto, también le digo, ojalá no se quede dormido en las sesiones como en la anterior. Señorita secretaria, por favor, sírvase constatar el quórum reglamentario para... Tiene la palabra el señor concejal. Compañeros concejales, no se vayan. También tienen que escuchar a las intervenciones de los demás concejales, que merecemos respeto. ¿Qué sesión, Dios mío? ¿Qué sesión? Muy buenos días, compañeros concejales, señor alcalde, a los medios de comunicación, a los compañeros que nos acompañan en esta mañana. El día de hoy voy a dirigirme a la convocatoria. Señor alcalde, no solo voy a hablar como concejal del Distrito Metropolitano de Quito, sino también como un ciudadano más. No hay orden del día, no hay quórum, dicen, ¿no es cierto? ¿Sigo nomás? Bueno, sigo nomás. Les decía, compañeros de este consejo, que me voy a dirigir no solo como concejal del Distrito Metropolitano de Quito, sino también como un ciudadano más. Hoy se ha convocado para tratar un orden del día, que es el tema de las comisiones. Señor alcalde, compañeros concejales, afuera hay una batalla. Nuestros médicos, nuestros funcionarios municipales, los sectores estratégicos que están trabajando en el tema de la pandemia. Hace pocos días nos anunciaron que hay sospechas de la variante Delta aquí en la ciudad de Quito. Hace pocos días nos anunciaron
que también que hay estados de excepción en la provincia del Oro y Guayaquil, que hay 10 casos, 5 de ellos fallecieron y 2 estaban ya vacunados con el COVID. No nos hayan prestado atención, dejándonos sin el quórum para expresar también nuestros derechos, nuestra opinión, tal como se les ha escuchado con el más alto nivel de respeto y consideración a los concejales y concejalas, alternos y alternas, que abandonaron esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias, señor concejal. Tiene la palabra la señora concejala Jocelyn Delgado. Hay muchas críticas y denuncias ciudadanas sobre este concurso de rutas y frecuencias que se está dando, de muchas irregularidades. Eso también nos afecta como quiteños y no se ha podido tratar porque no se han instalado las sesiones del consejo. Yo soy joven. Los jóvenes ya no vemos la política como está viendo este consejo. A nosotros no nos importa el celo político ni la pugna política que tengan los concejales, los partidos políticos versus el alcalde. ¡No nos importa! Hoy es el día en que se tenía que dar soluciones a muchos temas y nuevamente nos hemos quedado sin trabajar. Entonces, concejales, alcalde, ¿cuál es la solución que vamos a seguir o vamos a seguir teniendo nuevamente sesiones del consejo así, donde no se llega a nada? ¿Cuántos meses más? En este momento, la ley le está amparando al alcalde, y no por defenderle, señor alcalde. Usted aquí debería traer a comparecer. Yo como joven le exijo que venga acá a la ciudadanía a pedir disculpas a su hijo, porque no es justo lo que se ha hecho con la administración de la ciudad. Y usted tendrá que comparecer ante la ley, pero yo no soy juez, y la ley le está amparando. Y no por eso el Consejo Metropolitano debe pararse. Nosotros tenemos que seguir respondiendo a la ciudadanía que nos puso aquí. ¿Vamos a seguir asistiendo nuevamente solo por dar figura política o vamos a asistir para trabajar? ¿Cuál es la propuesta de ciudad, concejales, alcalde? ¿Cuál es? Hay cosas importantes. Los comerciantes informales de afuera cada vez son más, más precarizados. ¿Cuál es la propuesta para dar esas soluciones? Hablo como solandeña. ¿Cuál es la solución a mis vecinos? Que ellos están ahorita desalojados de sus hogares y no se les ha dado solución para que puedan nuevamente volver a sus casitas que están ahí totalmente derrumbadas. ¿Qué pasa con el tema metro? ¿Cuándo vamos a tener los ciudadanos ya el sistema metro? Señor alcalde, ponga en el orden del día temas relevantes. En este momento no hacía falta reorganizar las comisiones sabiendo que hay esta pugna de poderes. Pero sí hacía falta seguir regularizando barrios. Eso es lo que necesitamos los ciudadanos. Ahorita tenemos la nueva variante de COVID. ¿Cuál es la propuesta de la alcaldía de Quito y de los concejales ante esta problemática? ¿O vamos nuevamente a permitir que las unidades de cuidados intensivos estén saturadas? El no accionar de este consejo implica la muerte de muchas personas si no se trata el tema de salud. Señores, yo como joven hoy les pido, trabajemos por la ciudad de Quito y si no se va a instalar las sesiones del consejo por falta de quórum durante muchos más días, pues entonces vámonos todos a la casa. ¡Vámonos todos! ¡Vámonos! Porque aquí tiene que venir un consejo y concejales que sí quieran trabajar por la ciudad. Chuta. Solo quiero cerrar con algo y hacer un llamado. Y aplaude, y una también. Aquí. Váyanse todos entonces. Nosotros no podemos seguir siendo jueces. Alcalde, yo no le defiendo. Yo no le defiendo. Me indigna como joven y como ciudadana el actuar y las denuncias que usted tiene. Sin embargo, la ley le está amparando. Y por eso nosotros como concejales, más allá del odio, de las iras que le tengan al alcalde, tenemos que seguir viniendo a trabajar. Porque Quito nos exige eso, la ciudadanía nos exige eso y eso es lo que necesitamos. Entonces,
¿Cuál es nuestra propuesta de trabajo para Quito? Esta es la pregunta que les dejo a este Consejo Metropolitano y me despido nuevamente pidiéndole disculpas a la ciudadanía porque ustedes no se merecen este show político que hoy y todos estos días se han venido a presentar aquí. Gracias. Tiene la palabra el señor concejal Marco Collahuasa. Realidad, para resolver lo que usted propone, vicealcalde, se necesita votos y esta es la realidad. La disputa del capital inmobiliario de Proinco con su capital nos ha llevado a una crisis. Nosotros los ciudadanos no podemos pagar las disputas de dos fracciones del capital de Quito. Se ha visto afectado con su gestión Proinco. Se ha visto afectado Produbanco. Se ha visto afectado el gran capital inmobiliario de Quito. Esa es mi manera de ver. Gracias. Gracias, señores concejales. En vista de que no hay quórum, se clausura la sesión. Solamente hacer referencia a que aquí hay una apelación. Hay un estado de derechos, no de opinión, ni de redes sociales, ni de connotados opinólogos, ni de respetables periodistas. Sigamos trabajando por la ciudad mientras se pronuncia. Si se pronuncia la justicia y tengo que irme, me iré, aunque se han atropellado los derechos, se han atropellado el debido proceso, se ha atropellado la imparcialidad. Yo, por mis votantes, defenderé también esos derechos. Que gané con el 20%, derroté a 17 candidatos, quienes tenían menos porcentaje que mí. Pero así son las reglas de la democracia. Con todas esas reglas, me puse de candidato. Y le llevé de la mano de candidato al señor vicealcalde que hoy quiere beneficiarse de mi cargo. Y que no lo voy a permitir por mis votantes y no lo voy a permitir por un principio ético y moral del debido proceso. Si quiere sentarse en este puesto, que se haga con el debido proceso. Si lo quieren hacer por la ventana, me defenderé por mis votantes dentro y fuera del país. Muchas gracias. Fuerte, fuerte.